tengo que admitir, o sea, bueno, tengo que admitir que al principio yo te tenía celos porque you look so good on TV, pero tú me caes bien. Ok. De verdad que, pero tú... Esto es un murciélago, mi amor. Este es el Halloween party de mi primo, el puerco de Luis Howell, you know. Que yo no se lo voy a atender hoy. I have my own party, ¿tú me entiendes? O sea, yo voy a esperar a los invitados y a Hanco en Fai, que venga él y los atienda. Mira, a un sitio que podemos ir. ¿A dónde tú? A los Miguel en Piñones, ¿tú has ido allí? Oh my God, pero que hay un party allí hoy. There's a party there. Allí hay un party siempre. Pero allí... Mira, allí conoces un montón de tipos y lo más increíble es que you don't have to pay, te pagan todo. O sea, que nos pagan todo, pero que ahí no hay mosquitos allí en Piñones. No, yo llevo off. Oh my God. Okay, tú no tienes que. Mira, yo te puedo picar otra cosa, pero no un moquito, ¿vale? Let's go there, okay, sweetie. ¿De dónde tú eres? Yo, como que de dónde? De Brooklyn, mi amor. Oh my God, you said the Bronx. Oh my God. I can't believe this. Somos panas de ahora en adelante. I can't believe this. Mira, sweetie, te voy a decir una cosa. What? Yo sé todo lo tuyo. You are a star already. O sea, tú tienes. Okay, okay. Yo te vi en una promo que tú tienes un TV show, un TV special. All right. Oh yeah. Tú sabes que ahora es día de Halloween, el 31st al 31, martes. ¿En martes, día de Halloween? Martes, día de Halloween. A las 7 de la noche, de 7 a 9. ¿Cómo se llama? El Condominio of Oz. Yo sabía que yo vi la promoción del Condominio de Oz, martes, Halloween Day. Right, the Halloween Day. Yo hago Good Witch. Good what? Good Witch. Ay, yo creí que tú habías dicho bitch, pero es witch lo que dio. No. Sí, porque... la bruja que está buena. A la buena, witch. Por eso te digo. La bruja que está buena. Tú sabes que cuando yo vi la promo, yo me eché a llorar. Porque cuando yo era chiquita en Brooklyn, yo hice ese play por primera vez. Oh, God, el Mago de Oz, el original. I can't believe y yo it. Hacía de Dorothy con el pejito que se llamaba Toto. ¿Tú recuerdas? Remember. Tuve que dejar la obra, you know. ¿Por qué? Porque yo me pasaba con el pejito al hombro. Tú sabes, Toto, ¿te acuerdas? Right, yeah. Y todo el elenco quería acariciarme a Toto. Y yo dije, no, güey. Oh, y el pejo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Oh, el pejo no estaba tranquilo, tuve que dejar el play. No, ya me imagino. Sweetie, pero cosa. ¿Tú sabes qué? What? You know what? What? Yo no quiero quedarme aquí toda la noche no. en Tokio. Me mencionaste Piñones y se me encendió Nos la vamos alarma. Para los Migueles. Los Migueles con el ojo tuyo. Esto está como Gina, bien boring. Le dice a Luis Jaúl que atienda el party, que yo voy con Brenda Cook oh para see los Migueles later, en Piñones. No se retire, que vienen los invitados y yo voy para Piñones. Sí, vámonos. Vamos allá. Dios mío, buenas noches. Buenas noches. Perdone la tardanza. Frankie, con cariño, Frankie, no te caigas. Ahí. Buenas noches, Gina. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ustedes son los invitados que se supone que yo tenía hoy? ¿Pero y qué es lo que pasa, mira? ¿Quiénes son ustedes? Que yo no sé quién es. Usted quítese los disfraces zorro, para ver. Zorro, zorro. ¿Cómo que zorro? Quítate esa máscara, zorro. Para ver quién tú eres. Perdónenme ustedes, los invitados. Yo me entrego en cuerpo y alma a mis invitados, pero hoy el cuerpo me lo robaron. Así que se van a tener que conformar con mi cabeza. ¿Estamos claros? ¿Pero y qué es eso? Quítense. Mira quién es, Robertito Vigoró. Zorro. Para afuera, miren. Ismael Miranda. Oye, pero ¿y qué fiesta es esta, chico? ¿Qué es lo que te pasa, papá? Es que me hicieron un hechizo, compañeros, y entonces el cuerpo no aparece que hasta el 31. Imagínate yo todo el fin de semana más que con cabeza. Lo que es cabeza para la gente en el weekend. Pero, hasta el 31. Hasta el 31, Ismael, Roberto, Gina. Perdóneme, pero yo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Gesto. Ey, Frankie, para acá. Ok, acá. Vamos a sentarnos en la sala. Bueno, Gina, vamos. Gina, me tienes que dar. El problema que tengo con Frankie es que a veces le da con jascarse. Me da miedo que se caiga la bandeja. No suelte la bandeja, condenado. No suelte la bandeja. ¡Ey! No te jasque hasta que el show acabe. ¿Me estás escuchando? Condenado, si suelta la bandeja, para acá, para la derecha. Vengo para acá. Roberto, ¿y esta? ¿Qué es esto? Frankie, para acá, no, espérate. Frankie, para allá, para acá, condenado. Vengo por aquí mejor. Roberto Vigoró, Dios mío, qué facha la mía. Gina, cierra la boca, ya yo sé que te pasmaste. ¿Puedo ir para Yerbabuena, aunque sea de cabeza nada más? Yo creo que sí. Ven, Dios mío, Robertito, perdonen la facha. Ismael. ¿Tú te puedes sentar con esto? No, no. Frankenstein, que si tú te puedes sentar. No. Ay, Dios mío. No, voy a tener que estar aquí parado. Roberto, ¿tú me puedes agarrar la cabeza en algún momento? No. Yo me libre. Frankie, la vas a tener. ¡Frankie! ¿Estás escuchando? La vas a tener que tener tú toda la noche. Bueno, gente, aparte de los compañeros que tengo aquí, vamos a vestir ahora. Viene una cartomántica. Leen las cartas aquí a Ismael, a Roberto. A mí, se llama Ava, y viene ya mismo, tiene que estar pendiente, Ava nos va a leer las cartas
Bueno, a ellos y a lo que queda de mí. Siéntese, están en su casa. Ah, pero ¿y tú de pie? ¿Qué pues, haces? Frank este se va a tener que quedar parado y yo los atiendo. ¿Pero qué vas a hacer con la cabeza? Cabeza? Siéntese, siéntese. Pues, y mal, te veo fijamente mirándome la cabeza. Frankenstein, por favor, si alguien antes de las 10 sabe de mi cuerpo, lo puede traer aquí a Televicentro, al portón principal. Estamos claros, hay un guardia entrenado para empujarle la cabeza al cuerpo cuando llegue. ¿Estamos claros? Señor, me debo ver bien raro en bandeja, ¿verdad que sí? Maelo. Un poquito. Roberto. Un poquito. No te ven mal. Vamos a hablar de ustedes, que es más interesante. Tú bueno, de zorro, es el zorro más chiquito que yo he visto en mi vida. Ismael Miranda, que tiene el regreso. Y Roberto, tú estás vestido. Frankenstein, mírate para acá para poder mirar a Roberto. Ok, aquí. ¿De qué tú estás vestido? Yo estoy de piloto hoy. Esto fue gracias a los amigos ayer en la Guardia Nacional Aérea. ¿De piloto? Allá era Sargento Seín y el Sargento Negrón que me dieron ahí el atuendo, hasta el casco y todo, mira, con el nombre y todo, me pusieron el nombre ahí, qué chulería. Pero si tú no has guiado ni sí, señor. ¿Tú piloteas? Claro. ¿Pero desde cuándo? Además que yo estoy ahora a cargo de pilotear el destino y el futuro del pueblo de Puerto Rico hacia un sendero de prosperidad y dicha. Le toqué el botón y se enciende en automático. Pero ya, pero ¿en quién tú confías así ciegamente? En mi mamá. Y en un piloto. Y en un, ¿cómo cuando, que en un piloto? Pero papi, cuando tú te montas un avión, tú te montas y tú ni te preocupas. Tú entras ahí, te sientas. Tú ni vas a conocer al piloto, ni preguntarle cuántas horas él lleva, ni nada. Nosotros somos personas de confianza. Entonces, adiós, Roberto. Pero si te faltan días nada más para las elecciones, ¿tú crees que diez, así? Diez, con, ¿cuántos? Diez. ¿Tú crees que así es que tú vas a terminar de convencer a la gente vestido piloto? Seguro. Cuando eras chiquito, tú y tu hermano, Luisito, ¿se vestían para ir por ahí a tricotear? No, porque Luis me llevaba mucho tiempo. Qué bonito. Yo estaba jugando con G.I. Joe y cosas así, él con Barbie, pero las Barbies de él eran de verdad. Me quedaba atrás yo. Te voy a decir una. Espérate. Y ahora, iré grande. ¿De adulto fuiste alguna vez a tricotear? Sí, claro. ¿Y te vestías? Sí, nos poníamos nuestros disfraces y nuestras cosas extrañas. Por ejemplo, tú siempre estás. ¿Tú sigues haciendo el talk show aquel que tú hacías? Seguro. ¿El de Dime la Verdad? Claro. ¿Y tú qué tú hacías? Por ejemplo, ¿salías con Beren a tricotear? ¿Tú te vestías de ella y ella de ti? A veces. Sí. Lo que pasa es que entonces la gente me pitaba mucho a mí y me decían, mira qué lindo. Son terribles, son terribles. Roberto, ¿pero tú llevas cuánto tiempo? ¿Cuatro años ya llevas ahí? Cuatro años. Y pero, ahora voy para cuatro años, pero ahora en el Senado. Roberto, pero tú has hecho de todo, pero tú eres político, animas todavía, de verdad estás animando. ¿En qué canal están ahora? Sí, sí. ¿En qué canal están? En uno de esos. No importa, dilo. No, está bien, déjalo. ¿Jamás le va el chaval programa? Roberto, dime la verdad. Estamos en tiempo de elecciones. Dime ahora, la verdad. Ahora es política nada más. Pero la suerte que tú tienes que estás con Belén, que la botan de un lado y brinca y cae en otro. Se rápidamente. Va. Eso es bien bueno. Sí. Mira, y los discos que tú has hecho, ¿cuántos discos tú has hecho? Uno. ¿Cómo que uno? Un disco fue lo que yo hice, lo que pasa es que lo hice muchas veces. Sí, y tengo cajas. Pero perdóname. Tengo una en el carro ahí, si quieres. Perdóname, mi mamá tiene varios ceniceros con tus discos y parecían diferentes. En aquel tiempo, pero ahora son CD. Ahora son CD, esto, ya no, hombre, ya no puede hacer... Maelo, está poca vergüenza. Ismael está anonadado ahí. Ismael es un hombre que canta aquí. ¿Cuánto tú has hecho, Ismael? ¿Cuánto tú has hecho? Tú me eres el número de los que tú has hecho. Yo he hecho 56. Roberto, escucha, abre la oreja. 56. Pues, ¿Cuánto te hiciste? 55 me falta. Te falta 55. Él hizo 1000, no vendió ninguno. Espera, ve para acá, Frankie, para acá, que tengo a los invitados acá. Mire, ¿qué es lo ponme que pasa? La cabeza frente a ellos, así. Ah, ok, ahí. Okay. Ahí. Maelo, tú estás el niño bonito de la salsa. Ve acá, no, ¿de dónde vino eso? No me digas ahora sí, que es que yo era bien lindo cuando era chiquito. ¿Esa es la verdad? ¿Quién te lo puso? Pero no te lo pusiste tú. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, mira para allá, el gran Johnny Pacheco. Sí, pero está del carajo, mano. ¿Qué fue? ¿Por qué? Pues yo he tenido que gastar un montón de billetes manteniendo un poquito más ahí. ¿Manteniendo, ¿no? ¿Qué? Y cuando yo lo llamo, nunca suelta nada. ¿Tú? ¡Johnny! Una voz que pide ayuda. Tú suenaste como a Titijú Fernández. Sí, pues, imagínate, ayuda. Cirugía. El dentista, ah, claro, porque imagínate, narices, es una el cosa, cuerpo, es una cosa. Estirarse. Imagínate, si yo tuviera. No hables de cirugía porque Frankie está loco por hacerse algo en la cara. ¡No sueltes la bandeja! Te dije, Frankie está loco, tú sabes, por las arrugas que tiene. ¡Mira! ¡No sueltes! Mira, Ismael, y estás de vuelta, el niño. Pero tú tuviste un tiempo de verdad. Como que no cantaste un tiempo, de verdad. No, lo que pasa es que yo estuve haciendo unos boleritos y unas cositas y tuve 5 años sin grabar salsa. ¿5 años, verdad? 5 añitos nada Pero más. En el in-between fue que abriste, ¿tú tienes un catarán? No, estoy allí en Cali.